Bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos de Género. Les saluda Susana Pérez Villalta. En el estudio ya se encuentra nuestro invitado, con quien conversaremos sobre el libro denominado Adecuación de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño en las Leyes, Políticas Públicas y Restitución de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Pero antes de dar inicio al programa, les presentamos a continuación un reportaje sobre los derechos de la niñez que usted debe tener en cuenta. Tenemos que defender los derechos que tienen los niños y las niñas. Tanto las instituciones estatales, empresas privadas, sociedad en general, todos debemos unirnos para que nuestros infantes crezcan en un ambiente que promueva su bienestar, pues los niños son el presente y el futuro del mundo. Los niños y niñas tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad. Los niños y las niñas tenemos derecho a la igualdad, sin discriminación alguna. Los niños y las niñas tenemos derecho de besar. Los niños y las niñas tenemos derecho a tener un ambiente saludable. Derecho a una familia. Los niños y niñas tenemos derecho a la alimentación, la vivienda, atención médica adecuada. Los niños y las niñas tenemos derecho a la protección contra el trabajo infantil. Los niños y las niñas tenemos derecho a recibir una educación. Conmigo se encuentra el diputado Carlos Emilio López. Él es el autor del libro Adecuación de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño y en las Leyes, Políticas Públicas y Restitución de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Él es también vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. También es secretario del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género. También fue ex procurador especial de la niñez y la adolescencia. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Susana, buen día. Diputado, leí el documento y prácticamente la fuente de inspiración fue en la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño. Pero, ¿qué es en sí la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño, diputado? ¿Cómo no? Este libro, y seguimos imaginando un mejor país para las niñas, niños y adolescentes, tiene su fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hace 25 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta convención y este año se celebra el 25 aniversario de haber entrado en vigencia. La convención es el tratado universal de derechos humanos de la niñez más importante. Yo diría que es tan importante como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este tratado protege a la mitad de la población de la humanidad y tiene un consenso universal, un consenso planetario. Es el tratado que más ratificaciones internacionales tiene de parte de los Estados miembros de Naciones Unidas. Solamente hay dos países que no han ratificado la convención: Estados Unidos y Somalia. El resto de países que forman las Naciones Unidas ya lo han suscrito, ya lo han ratificado. Es decir, todos los continentes, todos los modelos políticos, todos los sistemas culturales y religiosos del mundo se han comprometido con esta convención que reconoce que los niños y las niñas son personas, son seres humanos, son sujetos de derechos, son titulares plenos de garantías y de libertades. La Convención es el tratado que ha inspirado la formulación de leyes, de políticas, de estrategias de desarrollo centrados en los niños y las niñas. La Convención rompe un paradigma viejo e inaugura un nuevo paradigma. Rompe el paradigma de la situación irregular de los menores, en donde los niños y las niñas eran concebidas como cosas, como propiedad, como mercancía, como un bien que les pertenecía a las generaciones adultas, a los padres, a los maestros. Y la Convención inaugura un nuevo paradigma, es el paradigma de la protección integral de la niñez. en donde son reconocidos como sujetos sociales, en donde son reconocidos como protagonistas. La PIDA deroga esa concepción de menores y ya no existe distinción entre menores y mayores. Ahora todos somos iguales, las personas adultas, los niños y las niñas somos iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos deberes y debemos de vivir en relaciones de respeto, en relaciones de consideración a la dignidad de seres humanos. Ahora, ¿de qué manera protege la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño a los infantes, diputado? La Convención reconoce todos los derechos para todos los niños y las niñas, los derechos individuales, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están consignados en la Convención y deben de ser respetados por el Estado, por la familia, por la comunidad, por la sociedad. En la Convención, dentro de los derechos individuales, se reconoce el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a la nacionalidad, la identidad. En los derechos civiles y políticos están reconocidos el derecho a las libertades, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de religión. Los niños y las niñas tienen derecho a formarse sus propios criterios, a establecer sus propias organizaciones de acuerdo a sus banderas y sus reivindicaciones generacionales. Dentro de los derechos sociales, esta convención reconoce el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad alimentaria, a la seguridad social, a la cultura, a la recreación, al deporte, al esparcimiento. Toda la gama de derechos sociales están reconocidas en la Convención para los niños, niñas y adolescentes. Y están reconocidos los derechos ambientales, están reconocidos esos derechos que tienen los niños y las niñas a habitar en un planeta, en un ambiente digno, limpio, libre de contaminación, a que se respete la madre tierra. Y se reconocen los derechos de familia. Los niños y las niñas tienen derecho a nacer, a crecer y a desarrollarse en una familia armónica, libre de relaciones de violencia y familias que se deben de caracterizar por relaciones de amor y de comprensión. Ahora, estas imágenes que estamos observando son de la actividad de lanzamiento del libro Adecuación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en las Leyes, Políticas Públicas y Restitución de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que fue realizado por el Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género. Diputado, pero ¿cómo surge la idea de este material? Yo quiero agradecer a la diputada Iris Montenegro, que es primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional y presidenta del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género. Quiero agradecer al licenciado Ramón Cabrales, que es el secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional, porque ellos colaboraron para que el grupo de género auspiciara la publicación, presentación y divulgación de este libro. Este libro narra cómo en estos 25 años la Asamblea Nacional ha traducido la Convención a normas jurídicas puntuales, a leyes específicas. La Convención establece que los Estados partes deben de adecuar sus ordenamientos jurídicos a lo que establece la Convención. La Asamblea Nacional de Nicaragua tiene 30 años de existir. En este periodo, 3 décadas casi simultáneos al periodo que tiene la Convención, este poder del Estado ha producido una gran cantidad de leyes que tutelan y resguardan los derechos de la niñez. Y de eso trata el libro, cómo la Convención viene a encarnarse en el pueblo de Nicaragua a través de leyes específicas que ha aprobado la Asamblea Nacional. Algunas de estas leyes, y para ir haciendo una comparación entre un derecho que establece la Convención y una ley reconocida, el derecho a la educación, ¿ya? Ese derecho establecido en la Convención lo hemos traducido a la Ley General de Educación, en donde se establece que la educación debe de ser gratuita, de calidad, pertinente e incluyente. El derecho a la salud, la Asamblea Nacional ha aprobado la Ley General de Salud y la obligación de que el Estado cree programas de salud especializados, programas de salud con servicios de calidad y calidez humana, atendiendo a la diversidad de los sectores infantiles del país. El derecho a la seguridad alimentaria. Tenemos la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria para garantizar que los niños puedan recibir los alimentos suficientes en cantidad y calidad. El derecho a la protección, el derecho a que el Estado diseñe políticas públicas en donde los niños sean el centro, sean el corazón de esas políticas y los niños puedan crecer en un ambiente de desarrollo. Tenemos, para garantizar la protección, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene tres libros. El libro primero sobre derechos y deberes, el libro segundo sobre las políticas sociales y el libro tercero versa sobre un modelo o un sistema de justicia especial para adolescentes, para que estos sean tratados y juzgados de manera distinta que las personas adultas. El derecho a la familia que establece la Convención, diríamos que esa es una de las últimas leyes que hemos aprobado. El Código de Familia traduce todos los derechos de familia que están consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esas son algunas leyes, pero hay muchas otras más, como por ejemplo la ley de trata también, que es una ley reciente. La Convención dice que los niños y las niñas deben de estar protegidos de toda forma de explotación sexual, de toda forma de violencia sexual, de venta de los niños y de las niñas, de utilización de los niños con fines sexuales. Inclusive la Convención tiene un protocolo adicional sobre este tema que el Estado de Nicaragua también ya ratificó. Todas esas disposiciones sobre explotación sexual, trata de personas, nosotros la hemos incorporado al ordenamiento jurídico a través de la ley contra la trata de personas. Es decir, podemos sentirnos orgullosos como nicaragüenses que tenemos un Estado, que tenemos un Parlamento que ha tomado la Convención artículo por artículo y la ha traducido en una ley específica para proteger los derechos de la niñez. Ahora, con respecto a la aplicación de todas estas leyes que están en este libro, ¿cuál es el estado actual de Nicaragua con respecto a los derechos de la niñez y la adolescencia, diputado? Susana, ese es otro capítulo de este libro. El libro no solamente habla de las leyes que se han aprobado y que protegen los derechos de la niñez, sino que el libro también habla de los programas sociales, porque las leyes son los principios axiológicos, el marco conceptual, el deber ser del Estado, y los programas y las políticas son los instrumentos operacionales, son los mecanismos, los caminos, las rutas que hacen posible la aplicación de las leyes. Entonces, este libro nos cuenta, nos describe todos los programas sociales, sobre todo de este gobierno de reconciliación y unidad nacional, que ha hecho posible la concreción de la Convención y de las leyes que anteriormente mencioné. Y digo de este gobierno porque los gobiernos anteriores no destinaron recursos para la aplicación de la Convención, no diseñaron programas específicos dirigidos a la población entre 0 y 18 años. Este buen gobierno ha creado una constelación de programas sociales para restituir los derechos de la niñez y la adolescencia. Dentro de esos programas, y así como te iba haciendo una comparación entre un derecho o una ley, podemos hacer lo mismo entre un derecho y un programa social. El derecho a un nombre, este gobierno ha creado el programa Mi Derecho a un Nombre, que lo coordina el Ministerio de la Familia y articula a diferentes instituciones del Estado para que los niños y las niñas sean registrados, sean inscritos en el registro civil de las personas, casa a casa, barrio a barrio, comunidad a comunidad, escuela a escuela. Se han dado monitoreando cuáles son los niños que no están inscritos y se les ha garantizado de forma gratuita el derecho a un nombre. Hace unos años en Nicaragua teníamos un poco más del 35% de niños no inscritos en el registro civil de las personas. En el último dato oficial, menos del 20% de los niños ahora no están inscritos, pero seguramente la cifra es todavía mucho menor, porque esa cifra que te estoy mencionando ya tiene como unos 3 años aproximadamente, y se ha masificado los procesos de inscripción tanto en el Pacífico como en el Caribe, a través del Consejo Supremo Electoral, a través de la Dirección del Registro de las Personas y a través de los consejos y los gobiernos regionales en la Costa Caribe. Hemos avanzado mucho más todavía con el derecho a un nombre. El derecho a la seguridad y la soberanía alimentaria. En Nicaragua tenemos una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria en donde participan varias instituciones del Estado. de manera particular para los niños escolares. Por ejemplo, tenemos el PINE, que es el Programa Nutricional Escolar, que consiste en lo que popularmente se conoce como la merienda escolar. 1.200.000 niños reciben todos los días un paquete alimenticio con nutrientes necesarios para que los niños puedan mejorar su calidad de vida, garantizar su permanencia y su promoción en la escuela. El derecho a vivir libres de explotación laboral, el derecho que tienen los niños y las niñas para que no estén en el mundo del trabajo, sino en la escuela. El espacio de los niños debe de ser la escuela, la familia, la comunidad, y no deben de estar trabajando ni siendo explotados. Nuestro gobierno ha creado la hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil, y a través de esa hoja de ruta, que la coordina el Ministerio del Trabajo, participan el resto de instituciones, porque el gobierno funciona con una lógica sinérgica, con una lógica sistémica. Hay una institución que coordina el programa, pero el resto de instituciones de gobierno participan. En la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil se ha promovido la firma de convenios y de compromisos con la empresa privada en el marco de la responsabilidad social empresarial, para que los empresarios del ámbito agrícola, del ámbito de comercio, industrial, semi-industrial, de diversas ramas de la economía, no contraten mano de obra infantil. Y la Inspectoría del Trabajo tiene una área específica, que es la Inspectoría del Trabajo Infantil, que vigila y supervisa que las empresas públicas, privadas, familiares, no contraten mano de obra infantil. Y hemos avanzado de manera, así como hemos avanzado en el derecho a un nombre, también hemos avanzado en la erradicación del trabajo infantil. Según la IPEC-OIT, el programa de erradicación del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo señala que hemos disminuido en un más del 10% la cantidad de niños y niñas trabajadores en el país. Ahora, ¿cuáles son los retos y los desafíos que se deben de ir consolidando, diputado, para continuar el modelo de restitución de derechos para los niños y las niñas y la adolescencia nicaragüense? Susana, el abanico de programas sociales vigentes es muy amplio. El programa AMOR para proteger a la niñez en situación de riesgo, el programa AMOR por los más chiquitos para proteger a los niños y niñas entre los 0 y los 6 años, el PROCOSAM, que lo dirige el Ministerio de Salud, es un programa de vigilancia y de garantía de salud de los niños para ir midiendo cómo evoluciona sus condiciones físicas e identificar si el peso de los niños se corresponde con su talla, su edad se corresponde con su peso, ir midiendo seguridad, ir midiendo nutrición en los niños y en las niñas. Tenemos también el programa Todos con Voz, que va dirigido a las personas con discapacidad, a las personas adultas y también a los niños y a las niñas con discapacidad para integrarles a la escuela. Estamos construyendo en el país un modelo de educación inclusiva para que los niños y las niñas con discapacidad puedan estar en las escuelas, en todo el sistema educativo, niños ciegos, niños sordos, niños con problemas físico-motores, distintas discapacidades puedan estar incorporados en el sistema educativo. Estos programas sociales tienen un impacto directo en la vida de los niños y las niñas. Se ha traducido en que hemos disminuido la mortalidad infantil, hemos disminuido la morbilidad infantil, hemos aumentado la cobertura de la educación, hemos mejorado la infraestructura educativa del país. Todo eso que te estoy diciendo está narrado en el libro con cifras, con datos, con cuadros estadísticos, y los avances son muy significativos en estos 25 años que ha entrado en vigencia la convención. Tenemos retos, como vos decías, tenemos desafíos para seguir avanzando progresivamente en la restitución de derechos de la niñez. Estos retos están referidos a ampliar la cobertura de todos estos programas sociales, masificar estos programas sociales, mejorar la calidad de los mismos y llegar a toda la diversidad de las poblaciones infantiles y adolescentes del país. Me refiero, por ejemplo, a la niñez y la adolescencia de la Costa Caribe, que estos programas puedan llegar a todos los niños de los pueblos originarios y afrodescendientes, a los niños misquitos, garífonas, ulguas, ramaquíes, mayagnas, crioles, toda la diversidad cultural que tenemos en la Costa Caribe, estos niños y niñas puedan ser sujetos de estos programas sociales que estamos desarrollando. Tenemos el desafío de seguir aumentando la inversión pública en la niñez, seguir aumentando, porque lo hemos venido haciendo paulatinamente en el presupuesto general de la República, y el diputado Walmaro Gutiérrez nos ha ilustrado cómo el presupuesto actualmente, el 57% del total de los fondos fiscales del presupuesto global del país está destinado a programas sociales, y gran parte de ese presupuesto va dirigido a la niñez y la adolescencia. Es significativo entonces cómo el presupuesto tiene rostro de niño, tiene rostro de adolescente, rostro de niña, y esa inversión pública tenemos que mantenerla y ampliarla, también en los gobiernos municipales, la inversión pública municipal. Ese es un gran reto que tenemos. Hace 10 años, hace 9 años en Nicaragua, la máxima aspiración que tenían los gobiernos municipales era tener el 1% del presupuesto para temas de niñez. Ese era el compromiso que tenían las alcaldías, el 1%. Hoy en día tenemos alcaldías que invierten el 40%, el 30%, el 25% de su presupuesto global en el municipio para temas de niñez y adolescencia. Eso es un salto cuantitativo y cualitativo de gran envergadura para proteger a la niñez en el ámbito local. Tenemos que sostener esa inversión pública y ampliarla para que los niños y las niñas sigan siendo el corazón del desarrollo nacional y del desarrollo municipal. Tenemos el desafío de seguir fortaleciendo el modelo vigente, el modelo del país, que es un modelo de una gran alianza entre el gobierno, las alcaldías, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales. Tenemos que consolidar ese modelo para seguir restituyendo derechos, y en esa restitución de derechos que los niños y las niñas sigan siendo protagonistas, artífices, creadores de estos programas, de estos programas sociales. Ahora, sin duda alguna, Nicaragua ya cuenta con un libro sobre la adecuación de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño en las leyes, en las políticas públicas y en la restitución de sus derechos. Este material, diputado, ¿cómo se puede acceder a él? Usted realizará actividades donde presentará el libro, donde se presentará. Vamos a hacer un ciclo de presentaciones del libro con instituciones del Estado. El día de ayer que lo presentamos aquí en el Auditorio Rubén Darío, en la Asamblea Nacional, vinieron representantes del Estado, de la sociedad, de la cooperación internacional, pero vamos a hacer presentaciones con diferentes sectores institucionales, sociales, académicos, grupos, redes que están trabajando directamente con la niñez nicaragüense para proveerle este material que ilustra los avances, los progresos que tenemos en el campo de los derechos de la niñez y los retos y los desafíos que tenemos que seguir construyendo juntos. El libro tiene un nombre formal que es la adecuación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en las leyes, políticas públicas y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia, pero también tiene un nombre más lírico, ¿no? Y seguimos imaginando un mejor país para las niñas y los niños. Imaginando nos invita a soñar, nos invita a mantener esa creatividad, esa inspiración, y está en un tono de dialéctica, en un tono de evolución, de transformación. No podemos estar estáticos, tenemos que seguir avanzando de manera dinámica en la transformación del país. El corazón del país, el centro del país, el epicentro de Nicaragua, tienen que ser los niños y las niñas. ¿Algo que quiera agregar antes de concluir el programa, diputado? Hay un tema que está en el libro, que es el tema de justicia penal especial del adolescente, que mide cómo hemos avanzado en la aplicación del libro tercero del Código de la Niñez, y la Adolescencia, porque el Código durante varios años recibió algunas críticas sobre bajos niveles de implementación, pero hoy en día hay una inversión importante del Estado en la aplicación de esta justicia penal especial, de tal manera que hoy en día en la Policía Nacional tenemos una área que es la Dirección de Asuntos Juveniles, que está dedicada exclusivamente a la prevención del delito en la adolescencia, en la juventud. Tenemos que el Poder Judicial ha creado 18 juzgados especializados de adolescentes para que estos sean tratados y sean abordados con una lógica de una justicia restaurativa, una justicia educativa, pedagógica, socioeducativa y no una justicia castigadora. Desde el Ministerio Público se ha creado una unidad especializada de adolescentes y tenemos fiscales de adolescentes en todos los departamentos del país. La Defensoría Pública tiene una área de adolescentes. Desde la Corte Suprema de Justicia hay una Secretaría Técnica que monitorea el cumplimiento de esto. Y esto de la justicia penal de adolescentes ya tiene sus resultados. Nicaragua es uno de los países en América Latina con el índice delictivo más bajo de adolescentes. Somos el único país de América Central que no tiene maras, que no tiene pandillas, que el crimen organizado no ha permeado en los adolescentes, ni tampoco tenemos aquí grupos de adolescentes que asalten buses, controlen zonas territoriales, asalten bancos, anden armados y sometan, digamos, a grupos poblacionales a una situación de inseguridad. Gracias a Dios, en Nicaragua los índices delictivos cometidos por adolescentes es bajísimo, muy bajo, y de los delitos que cometen los adolescentes son los delitos menos graves. En este modelo de justicia penal de adolescentes que estamos construyendo, en este modelo de seguridad humana y seguridad ciudadana, la justicia penal del adolescente es parte de esa gran estrategia de país de seguridad humana. Queremos caminar hacia la erradicación del fenómeno delictivo. Ese es un sueño, esa es una gran aspiración, pero lo podemos lograr porque hace unos años el reto era disminuir al máximo el fenómeno delictivo en adolescentes y ya lo logramos. Ahora el siguiente paso es lograr que en Nicaragua todos los adolescentes de los diferentes sectores puedan estar incorporados al sistema social del país y logremos erradicar el fenómeno delictivo en los adolescentes. Bien, diputado, a nosotros nos resta agradecer su participación en el programa, ya que nos permite dar a conocer las novedades que contiene, por supuesto, este material tan ilustrativo, y el canal parlamentario también lo felicita a usted por la presentación y la divulgación de este material. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias por su participación, y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a seguir en sintonía del canal 98, el canal parlamentario. Hasta pronto. Bien, diputado, gracias.